Segunda Corintia, ahí está. Sí. ¿Por qué fue que me dijo usted y vos que la habían cambiado? El padre me lo dijo. ¿El padre te dijo usted? Sí, ahí está, sí. Ah, pues está ahí, ok, sí. Está ahí. Sí. Entonces le van a perder. En tu alma y en tu pecho.
Queridas hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a esta Eucaristía, hoy sábado, posterior al viernes en que se celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La liturgia de la Iglesia nos invita a meditar, a celebrar el Inmaculado Corazón de la Virgen María. Y vamos a ofrecer esta misa por la vocación del seminarista de Miami, Luis Roger, intención especial por la familia Bello Silva y la familia Isla de la Cruz, en acción de gracias por el cumpleaños de Joan Benet. Pedimos por la salud de Alaya Peña y por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos Ramón Almeida, todos los que han muerto por causa del coronavirus y por las almas en pena del purgatorio. Para participar con dignidad en esta misa, vamos a pedirle perdón a Dios de todos nuestros pecados. Poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has preparado una digna morada al Espíritu Santo en el corazón de la Virgen María, concédenos en tu bondad por su intercesión que merezcamos ser templos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia. Al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo, le pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros,
para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Todos. Señor es compasivo y misericordioso, lento al enojo y rico en clemencia. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolo
y haciéndoles pregunta. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando lleno de angustia. Él le respondió: ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Mis queridas hermanas y hermanos, como dije ayer celebrábamos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y en la Eucaristía de ayer, varios hermanos nuestros se consagraron como miembros de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Y entre las cosas que resaltábamos ayer en la Eucaristía eran las promesas que hacía el Señor a través a nosotros, a través de Santa Margarita María de Alacoque, a todo aquel que tuviese la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y que por supuesto que hiciera que esta devoción se expandiera. Entre esas promesas, a mí hay, todas tienen un sentido, pero hay dos que me llaman mucho la atención. La primera, que depositará, que siempre reinará paz en nuestros hogares, en nuestras familias. Y la otra, que tanto me toca, es aquella que dice: todo el que propague la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, sus nombres estarán inscritos en mi corazón para ser presentados ante mi Padre Dios. Nuestros nombres, al promulgar la devoción, estarán inscritos en el cielo. Posterior a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la liturgia de la Iglesia nos propone invitar en el Inmaculado Corazón de María. Miren, todos nosotros sabemos lo que significa el corazón, pero además no solo lo que significa, sino los sentimientos que representamos a través del corazón. Y el más importante de todos es el amor. Y hoy estamos celebrando el amor contenido en el corazón de una madre muy especial. Pero esta madre logra ser especial por el Hijo, en el amor en que ella siente por su Hijo. Y es modelo para todas las madres que sienten ese mismo amor por sus hijos. Pero miren, el amor de una madre supera toda barrera. El amor de una madre es capaz de vencer todos los obstáculos posibles por salvar, conservar y mantener ese fruto que salió de su vientre. Pues si ustedes, madres, son capaces de hacer lo que sea por sus hijos, comparemos el amor de la Virgen hacia su Hijo Jesús, hacia su Hijo Dios. Ella como madre también guardó en su corazón, también se alegró en su corazón, ella también vivió en su corazón los momentos buenos y malos de su Hijo.
Como madre, en su corazón guardó los duros momentos, pero no se quedó en lágrima. Como toda madre, debió emprender proyectos. Como madre, debió alegrarse al ver los logros de su hijo. Y como madre, su corazón se alegró. Ella, como madre, en su corazón tuvo que guardar el dolor más grande que pueda sufrir una madre, el tener que acurrucar en sus brazos el cuerpo muerto de aquel a quien ella un día nos lo entregó como vida. En el corazón de María, como madre, están contenidos todos los sentimientos que tiene una madre por el fruto que salió de su vientre, por aquella criatura que amamantó, que enseñó y animó a caminar, que enseñó y animó a que dieran sus primeros pasos en la vida como ser humano. Una madre que vive, sufre y camina a la par de su hijo. Si ustedes, madres, como María, han vivido en su corazón cada momento de cada uno de sus hijos, como ella hoy, a ustedes hay que ponerles una medalla, porque una madre, como dice la canción, nunca se cansa de esperar. Una madre nunca se desespera. Una madre nunca se da por vencido. Una madre llora abrazada a una almohada, pero se levanta con la disposición de que hoy sí mi hijo va a cambiar, hoy sí mis hijos van a enderezar sus caminos, hoy sí el Señor les concederá todos los proyectos. El corazón de una madre se renueva cada día, pero se renueva desde el Inmaculado Corazón de María, tomándola a ella como ejemplo, tomándola a ella como modelo, para que como madre, cada día de nuestro corazón salgan las bendiciones que sus hijos necesitan para emprender vuelo, para vencer obstáculos, para crecer cada día en esta vida. La devoción al Inmaculado Corazón de María ha estado presente en la Iglesia a partir del siglo XVII, pero fue un sacerdote francés quien funda una congregación de sacerdotes y luego varias congregaciones de religiosas, y es él, San Juan Eudes, quien promueve la devoción al Inmaculado Corazón de María. Más tarde, San Antonio María Claret funda una congregación religiosa invocando al Inmaculado Corazón de María, y así sucesivamente. Pero, por si había duda, en las apariciones de Fátima, la Virgen le pide a Lucía Martos que propague la devoción a su Inmaculado Corazón, que la persona que viva esta devoción y que la celebre durante 5 sábados seguidos, igual que el corazón de Jesús, participando en misa, comulgando y estando libre de todo pecado, alcanzará dones y gracias, y ella, nuestra madre, los acompañará
en el momento final de sus vidas. Y ella sigue insistiendo: conságrense también a mi inmaculado corazón. Y ahí pidió que Rusia también, que en aquel momento era la potencia comunista más grande y dañina de la humanidad, fuera consagrado al inmaculado corazón de María. Hoy vamos a pedirle al Señor, en este día que celebramos la grandeza de su corazón como madre, que nos ayude a todos para que también de nuestro corazón crezcan las virtudes que todo cristiano debe vivir. Que así sea. Mis queridas hermanas y hermanos, elevemos nuestras súplicas y oraciones al Señor. Pidamos primeramente por su Iglesia, para que siempre sea un puente de unidad entre el cielo y la tierra. Roguemos al Señor por el Papa Francisco, nuestro obispo Tomás, todos los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y fieles todos, para que siempre anunciemos con alegría el mensaje de salvación. Roguemos al Señor por cada uno de nosotros, para que seamos siempre testigos del amor de nuestro Dios y del amor de María como madre. Roguemos al Señor por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, para que el Señor las lleve a buen término, si es su voluntad y si es para nuestro bien. Roguemos al Señor. Yo quiero pedir hoy por una religiosa, amiga mía, que se acaba de entrar al convento. Ella había vivido como monja activa durante 20 años y ha descubierto que su vida es el claustro. Y ayer en la fiesta del corazón de Jesús entró como monja contemplativa. Se pasó de la vida activa a la vida contemplativa. Y antes de entrar me llamó y me dijo: Padre, rece por mí y pídale a la comunidad en la que está trabajando que rece por mí para que el Señor me conserve como guardiana siempre en oración ante el Santísimo Sacramento. Así que recemos y oremos siempre por Sister Andrea, para que, como mismo ella reza por nosotros ante el Sagrario, también el Señor escuche todas sus súplicas. Roguemos al Señor por todos nuestros hermanos enfermos, de manera especial a Laia Peña. Roguemos al Señor por todos nuestros hermanos que han partido a la casa del Padre, de manera especial Ramón Almeida, todos los que han muerto por causa del coronavirus y por las almas en penas del purgatorio. Roguemos al Señor. Ahora, cada uno de ustedes en silencio puede presentarle sus súplicas a Dios. Acoge, Padre Santo, estas súplicas y aquellas que están en nuestro corazón y que solo tú conoces. Dales cumplimiento según tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Nos sentamos y cantamos con Moisés el canto de ofertorio.
Oren, mis hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia, acoge, Señor, las súplicas y ofrendas de los fieles que te presentamos en la memoria de Santa María, Madre de Dios, para que te sean agradables y nos obtenga el auxilio de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta fiesta de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a
a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos de manera especial por tus hijos, Ramona Almeida, todos los que han muerto por causa del coronavirus y por las almas en penas del purgatorio, y a todos a los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos pueden darse un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos, debido a la presente pandemia del COVID y para evitar cualquier posible contaminación, por favor, es obligatorio observar las siguientes precauciones respecto a recibir la comunión. Si desea recibir la comunión en la boca, vaya solamente a la línea que tiene el reclinatorio. Si desea recibirla en la mano, vaya a la línea asignada solamente para ello. En ambos casos, mantenga la mascarilla puesta. Luego de haber recibido, vuelva a ponérsela para regresar a su asiento. Observando estas medidas, manteniendo la distancia social y siguiendo las instrucciones de los ujieres, nos protegeremos todos de un posible contagio. Gracias. Para mí el más grande ejemplo.
Ahora, estoy invitando a esos hermanos nuestros que han participado en la Eucaristía a través de sus hogares, por las redes sociales, que se unan conmigo ahora en esta oración, que es el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Como partícipes de la redención eterna, quienes hacemos memoria de la madre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que nos gloriemos en la plenitud de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Sombras no encuentro camino, Padre.